delantero y otra de la cantera y, como no, la Sabionda, segundo año. Dicen que desde chica soy una niña prepotente. Menos mal que no hago caso a lo que diga la gente. Porque nada más nacer sabían que era especial. Y es que lo de mi madre me hace un parto muy normal. No dio tiempo de ponerle ni la anestesia siquiera. Saqué las manos, hizo fin. Y en nada yo estaba fuera. El médico me miraba. Le dije, anda, trae eso para acá. Me pegó un tijeretazo y le di a mi mamá. Mamá, tú no te preocupes. Como ves, yo ya sé hablar. No me hace falta nadie que me tenga que enseñar. ¡Hombre, hombre! Con 7 meses ya andaba. Dominaba 2 idiomas. Me hacía el biberón y ya iba al baño sola. Cuando cumplí los 3 años, ya era una experta en cuenta. Ya la hacía a mis padres la declaración de la renta. En vez de ver los dibujitos, veía saber y ganar. Contestaba las preguntas sin ni siquiera pensar. En el cole me aburría, no me sentía adaptada. Y eso que todos sabían, que era súper dotada. Corregía a la maestra, ella a mí me castigaba, hasta que se daba cuenta de que estaba equivocada. Iba 3 cursos arriba. Para mí era algo sencillo. Ni siquiera Stephen Hawking me llegaba a los tobillos. Y aunque a mi corta edad me quería contratar a NASA, yo siempre decía que no, que estoy más gusto en mi casa. Domino todos los artes, es que yo entiendo de todo. Por eso, con mis palabras, a mucha gente incomodo. Cuando salgo de paseo, no lo puedo remediar. Y veo tantas cosas que se pueden mejorar. Pasear por las canteras, para mí es una tortura. Porque es que están mal hechas casi todas las esculturas. Cojo cámara en mano y cuando voy a disparar, al final no soy ninguna. Porque no me gusta nada. Yo es que soy muy delicada. No me parezco al pollo que le echa 20 fotos si se la cruzo un centollo. Monumento al maricao. Me quedo al chiquillo mirando, viéndolo de esta postura. ¿No parece que está cagando? Y al de Manolo Sanlúcar le pondría sin dudar la maquinita del euro para que empiece a tocar. ¡Gracias!
cangrejo. Pero él no me hizo caso. Le dije, tira por aquí. Él me dijo mosqueado, ¿tú me vas a mandar a mí? Tú me hubieras hecho caso. Él hubiera comprobado que en la mitad de tiempo lo hubiera terminado. Al llegar a Playa Regla, no sé muy bien qué hacer. Si de veras viene el tsunami, ¿para dónde tengo que correr? Porque con tantas señales que el alcalde ha colocado, si la ola llega pronto, darse todo por ahogado. Monumento de la Luz. El nombre no es apropiado. Por mucho que le di vuelta, no tiene luz por ningún lado. Y las letras de Scipiona, yo no le veo lo bonito. Parece que era pintado un niño de parvulito. Ahora, cambiando el tema, dejo la escultura aparte. Yo voy a seguir contando a dónde llega mi arte. Soy una experta en pintura. Fui a lo de Anita Palacio, pero no me gustó mucho, porque pintaba muy despacio. Me dice, para pintar nunca hay que tener prisa. Y antes de terminar la clase, le había pintado la Mona Lisa. Por carnaval, letra maravillosa, no sé qué hacer con ella y se la doy al Pedrosa. Aparte de componer, también te bailo y te canto, hago obras de teatro y un romancero de vez en cuando. ¡Olé! ¡Protagonismo! ¡No vayas a perder detalles! ¡Te lo demuestro!
me decís? ¡Oh, me he quedado flipado! Ver a alguien como yo, no estáis acostumbrados. Conocí a mucha gente, entre ellos José Merced, el chiquillo del Serpa, yo te lo presenté. Pero solo no aprendió. ¿Me he hecho lo que ha mejorado? Porque también le di clase para tocar el buceo. Luis Mario no se ha dignado, ni ha tenido el detalle de hacerme un homenaje y poner mi nombre a una calle. Yo que pensaba que un día sería homenajeada, pero cada vez que hablo siempre salgo criticada.